¿Sabías que el logotipo de Google no es geométrico y encima está hecho a propósito? Te lo explico, verás. Para entenderlo, vamos a ajustar el logo a una hipotética retícula perfecta. Como ves, en la versión oficial hay un estrechamiento en la parte inferior y hay otro en la parte derecha. Además, la parte roja, donde termina, es un poquito más corta que como tendría que quedar si encajara perfectamente en la cuadrícula. Como ves, en la retícula perfecta, aunque sería lo ideal, ópticamente queda descompensada y da la sensación de que está alargada hacia adelante, como que se va a salir, como que no tiene una línea que cierre la parte roja con la parte azul. Y sin embargo, en la versión original sí que tenemos la sensación de que el círculo es perfecto y que se cierra sin alargamientos raros ni extraños. Es algo muy sutil, pero que sí que se nota. Y en estos pequeños detalles es donde entra en juego el valor y el saber hacer del diseñador. Y es que nuestro cerebro nos engaña muchas veces y entonces tenemos que compensar estos desequilibrios para engañarle nosotros a él, para que parezca que tenemos una forma perfecta, cuando en realidad no lo es. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, por favor, dale mucho cariño a este canal, mucho apoyo, te queremos seguir creciendo y crear contenido. Dale me gusta, compartir. Nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Chao!